Mi nombre es Víctor Anco Salazar. Pertenezco a la organización Asociación de Productores Alpaqueros Apocarmi, Alto Cuyana. Lo que es la siembra del agua es natural, en las temporadas de lluvia, con unas lagunitas, unos riachuelitos que se mantienen en la parte alta del manante. Ahí está empozar las aguas. O también donde hemos trabajado también las zanjas de filtración. Después de las temporadas de lluvia tenemos que detectar o escoger un manante que donde siempre que fluya bastante agua, ¿no? Y hacer la cosecha. Que un manante siempre que nos mantenga todo el tiempo. En primer lugar, para trasladar esta agua hacia el reservorio para la cosecha, tenemos que hacer un mantenimiento, lo que es la limpieza del ojo mismo del agua, bien limpiecito, y llevarle una zanja artesanal hacia el desalinador donde tenemos. Bueno, es acá lo que tenemos que limpiar es las pajas, lo que es las pajitas, para que no esté en el agua, para que el agua fluya, ¿no? con caudal, las piedritas, eso. Este es el canal donde hemos trabajado. Estamos produciendo el agua mediante una zanja artesanal, donde vemos ya por lo menos unos 10 metros para ingresar al desalinador, ya ingresa con tubo. Ya ingresa con tubos de PVC, ¿no? De 2 pulgadas, hacia el desalinador, donde vemos allá el agua. Aquí el desalinador nos sirve para lo que es que el agua que ingrese hacia el microreservorio limpio, ¿no? Que no ingrese lo que es piedras, arenillas, sino es lo que cumple la función del desalinador. Continuando desde el desalinador hacia el microreservorio, ya ingresa el agua mediante el tubo PVC de 2 pulgadas, ¿no? Una distancia por lo menos de 3 metros, 4 metros. Aquí el microreservorio está diseñado en una parte con una firme, sólido, donde no puede sufrir ningún daño, ni puede ceder, ¿no? Para ningún lado, con el volumen que tiene el agua. La característica técnica tienes, ¿no? Es la de, ¿no? De tener una medida de 6x4, de una altura de 1,70 a 1,80. Como vemos, ¿no? Tiene un microreservorio, lo que se ha construido, una zanja. Primero se ha hecho embarrado lo que es tarrajeo con barro, ¿no? Y sobre eso hemos extendido lo que es el plástico de 7 plástico de 7.5 milímetros, ¿no? Y después se ha entalado con unas tuberías de PVC de 2 pulgadas, tiene su como colador, ¿no? Ese es para que hacia la manguera o aspersores, para que no vaya con suciedad, ¿no? Con lo que es sucio, lo que es pajita, lo que siempre ingresa al agua, ¿no? Para que proteja o tenga protección, para que se mantenga años el plástico, tenga duración, lo hemos techado también con el techo, ¿no? Acá lo vemos que está protegido de rayos solares, lo que es plástico, para que se mantenga, ¿no? Y, o durabilidad que tenga, un techo de la paja, lo que llamamos chiliwares, ¿no? Ahí hemos utilizado para amarrar chiliwares lo que es la rafia, los tijerales, lo que llamamos son palos de eucalipto o carrizos. Ese es para la protección del plástico. Este es la esquina de abajo, está lo que es la salida del agua hacia las dos válvulas. Uno de estos bozones son la que sirve, es la salida del agua ya para regar hacia los pastos naturales o las praderas. Mira, aquí lo que vemos, antes esta zona o esta parcela era pajunal, como le llamamos, chiliwares, pajas o praderas naturales que eran. Ahora sí lo hemos cambiado, lo que es el pasto mejorado, pasto exótico, como le llamamos, pastos cultivados, ¿no? Y se ha aumentado lo que es el área verde. Ya lo estamos regando, ¿no? Acá como lo vemos con los aspersores ya. Y tenemos también acá lo que hemos sembrado, pasto, lo que es raidaz, dáctiles, alfalfa, trébol blanco, y todo el tiempo casi lo mantenemos así, todo lo que es verde, ¿no? Con esa cosecha del agua que hemos hecho, ¿no?